¿Qué tal? Yo soy Evan Edge, bienvenidos a un nuevo vlog. Pues Sony contraataca. ¿Pero contra quién contraataca? Nintendo y Xbox. Y vamos por pasos. Primero, yo no tengo nada en contra de Sony ni de las personas que juegan PlayStation. Es más, yo jugué PlayStation durante muchos años de mi vida. Simplemente preferí la plataforma de Xbox y abandoné Nintendo. Cuando era niño, pasaba la adolescencia, me metí al mundo de PlayStation. Luego abandoné las consolas y jugaba mucho en PC pirata. Y cuando regresé al mundo de las consolas, pues regresé con todo, con Xbox. Y en esta generación pues me quedé con Xbox. Así que esa es mi historia de gamer, para los que no sepan. ¿Y por qué digo que Sony contraataca? Ya expliqué que no tengo nada en contra de los que juegan PlayStation, ni de PlayStation o Sony, pero es un loco cómo funcionan las empresas. Así que bueno, vamos al tema. Ayer, que fue 23 de enero, es decir, hoy es 24 de enero, Xbox anunció que va a incluir, imagínense esto, en su Xbox Game Pass los juegos nuevos de lanzamiento de Microsoft. Es decir, que el día que salga Sea of Thieves a la venta, va a estar disponible en el Game Pass. El día que salga a la venta Crackdown 3, va a estar ya a la venta. Y el día que salga State of Decay 2, va a estar ya en el Xbox Game Pass. Esto es algo grande, algo enorme, un gran anuncio de Xbox. Pero ¿qué pasó? Ese mismo día anunciaron los de Sony que God of War se va a poner a la venta el 20 de abril de este año. Así que opacado totalmente en el internet, el Xbox Game Pass, este servicio de Netflix para gamers, es un gran anuncio que Microsoft diga, ok, van a estar aquí no solo los nuevos juegos del Game Pass, sino que cada título nuevo que salga, es decir, Halo, Gears of War, Forza, todos los juegos que salgan exclusivos para Xbox, los vas a poder encontrar en el Xbox Game Pass en el día 1. ¿Qué es esto? ¡Wow! Eso es increíble. Pero fue opacado porque God of War sacó un nuevo tráiler, lo sacó doblado al español europeo y al español latino neutro. Y entonces opacó la noticia de Xbox, pero no solo eso, también ataca a Nintendo porque se pone a la venta el 20 de abril del 2018. Y claro, Nintendo Labo va a estar puesto a la venta el 20 de abril de este 2018. Y wow, ahí contraatacó Sony. Se le dieron dos oportunidades enormes. Ataca a Nintendo, ataca a Xbox, opaca a Nintendo Labo, opaca a Xbox Game Pass. Y God of War es lo máximo. Wow. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues realmente no es mucho. Mi opinión es que los de marketing de Sony siempre están ahí como haciendo así para ver qué pasa, qué está pasando en el mundo y poder, ¿cómo se llama?, darnos de qué hablar a todos, porque quizás nosotros sí, o sea, personas como yo y la mayoría de ustedes que están viendo mi video saben cómo optimizar sus prioridades. Es decir, yo tengo un hijo, voy a comprar el Nintendo Labo y no me importa que salga God of War el mismo día. O simplemente decís, bueno, yo soy usuario de Xbox, ya compro el Game Pass cada mes, no me importa God of War, voy a comprar mi Game Pass y voy a jugar los juegos. Es una noticia muy importante, sobre todo para los usuarios de Xbox. Imagínense esto. Si solo quieres jugar los tres juegos de Microsoft que van a lanzar, pagas $10 ese mes que va a salir, lo jugás, punto, te olvidas de él.
Después Crackdown 3, lo mismo, pagas tus $10, lo jugás, te olvidas de él, punto, listo. Ya quedó tu gamer score, ya quedó todo. Igual con State of Decay y con Sea of Thieves. Entonces, wow. Es una de las grandes de los titties. Del otro lado de la pantalla, ¿qué opinen? Déjenos todos los comentarios, discutamos ahí. Gracias a todos los fans del mundo de Iván, a los ciudadanos del mundo de Iván. Gracias por ser un ciudadano del mundo de Iván, a todos ustedes. Déjenme ver si tengo aquí comentarios. Yo creo que no los apunté. Quiero ver, pero no estoy seguro, así que déjenme revisar la lista de los saludos. Creo que son los mismos saludos de la semana pasada que tengo a Charlie Games y Almita Saldaña. No los borré. Y le quiero mandar un gran saludo a Curtis Axel porque él me envió este genial fanart del mundo de Iván que está bien, bien cool. Dice Iván con varios colores, Iván Edge, EMD y qué cool está este fanart. Así que si ustedes quieren que lo salude, déjenlo en los comentarios de los blogs. Saludo a todos los que dejen su comentario de saludos en los blogs. Y también su fanart lo pongo aquí en los blogs. Gracias por haber visto un blog más. Yo me despido de ustedes deseándoles larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañen. Y si no te has suscrito al mundo de Iván, ¿qué estás esperando? Gracias.